Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante con Mariami. Hoy os traigo perfumes de otoño. Hice ayer una serie de perfumes otoñales de, digamos, novedades, ¿no? Perfumes que habían salido en 2021 y que los consideraba otoñales. No hice todos porque intento hacer series un poquito más breves para que luego las podáis encontrar. Ahora he traído unos perfumes otoñales, no tan modernos, creo que la mayor parte de ellos son de 2020 y anteriores, que no sean últimos gritos, pero que sí tengan pues una pequeña solera, una pequeña, ¿cómo os diría yo? No solera del todo, porque también tengo otras ideas de perfumes otoñales con gran solera de hace muchísimos años y que año tras año van perdurando y se van manteniendo. Vamos allá con la selección que he hecho de unos cuantos perfumes otoñales que considero que hay que probar. El primero es Black Opium. He traído Black Opium, el Eau de Parfum. Obvio que no he traído el Extreme, porque el Extreme sí sería de 2021. Me parece que hay que conocerlo. Tanto el Opium. Que se escapa. El Opium Eau de Parfum como el Black Opium Eau de Parfum, ambas a dos son dos fragancias espectaculares. El Baby Cat, que no lo he traído, que tenía café negro, era café negro el Baby Cat, tenía, si no me equivoco, flor de azahar también, tenía cedro, era un perfume muy bonito. De todas formas, por citar uno, yo diría Black Opium o de Parfum. Os hablé ya del Neon, os he hablado del Extreme también, que os hice reseña hace poco, pero para esta selección me he quedado con este y sin lugar a dudas, con el Opium o de Parfum. También podría haber traído lo de Toilette porque son los dos perfumones. Pero bueno, por seleccionar, ¿no? Por no traer todo de todo, pues vamos a quedarnos con este. Este, acordaos que es el de la barrita oscura en el medio, ¿de acuerdo? Porque el otro, el Eau de Toilette, se diferencia, aparte de por la composición y demás, porque la barrita intermedia es solamente el plastiquito del pulverizador y en este, sin embargo, tenemos como esta barrita que nos da una sensación de intensidad, de potencia. Esta fragancia, para mí, para otoño, me parece deliciosa. Aunque a mí me produzca dolor de cabeza, tengo muchísima gente conocida que me dicen que de dolor de cabeza nada y que les va perfecta. Así que de los opium vamos a decir estos dos, el Black Opium y el Opium, el Eau de Parfum en ambos casos. Había pensado traer en solo Atlas, pero me he dado cuenta que tenía solo una muestrita, no llegué a comprarlo. Y he traído el Loewe Solo Ella, el Eau de Parfum, os hablé de lo de Parfum, os hablé de lo de Toilette. No lo voy a sacar de la caja porque me cuesta un siglo y un imperio sacar esto porque hay que sacarlo por arriba y abre estilo libro, ¿veis? Abre así. Solo Ella, el Eau de Parfum de Loewe. Esta es una fragancia que considero preciosa, otoño en tus manos, es una delicadeza, es una preciosidad de aroma. A mí por lo menos me lo parece. Seguimos, que quiero ir rapidito. Vamos a ver la siguiente, Chloé, oh sí, esta. Esta es una preciosidad también, Chloé Rose Tangerine, la Eau de Toilette, que siendo Eau de Toilette tiene una belleza. A mí es que Chloé me parece de verdad. Siendo aromas algunos muy delicados, como este, tienen una belleza, una exclusividad tan bonitas, es que son tan bonitas, una mandarina en la salida, voy a ver que me he cortado la cabeza ahora, mandarina, rosa fresca, cedro, ámbar, es una preciosidad esta fragancia, es un aroma delicioso, ámbar blanco, grosella negra, contraste.
Esta se abre por arriba también. Volvemos otra vez, de verdad, señores que hacen ustedes embalajes de para perfumería. Les ruego, por favor, que donde se abra el plástico se abra también la caja, porque hay mucha gente que guardamos las fragancias con plástico y cada vez que las queremos enseñar nos volvemos locos. De todas formas, también hay reseña en el canal, con lo cual, si queréis ver la botella y queréis saber un poco lo que tiene con detalle, lo que me evoca, lo que me gusta, lo que me hace sentir, lo que me hace percibir esta fragancia, no tenéis que ver nada más que la reseña. Rose Tangerine de Chloé. Seguimos. Tenía mucho, es suave, pero tiene mucha personalidad. Sí, la siguiente. Ay, mira, he traído Eternity for Woman, el Eau Fraîche de Calvin Klein. Podía haber traído el Eternity normal, que yo lo uso en otoño, en primavera y siempre. El Eau Fraîche he traído esta vez. También, pues por. Esta no sé si tengo reseña. Me parece que no. Que es muy romántica. Es para una mujer libre, para una mujer que no tiene problemas, que no tiene. Que no se inventa los problemas. Problemas tenemos todos, pero que no se los crea ella sola, sino que busca soluciones antes de que llegue el problema, con lo cual no sufre. Offres y apunté, salida. Bueno, la salida ya me quejé en su momento, aquel por la pera. Bergamota, grosella negra, pero bueno, la jugosidad de la pera gusta mucho. En 2020 gustó muchísimo. Y en 2021 también hay bastantes fragancias con pera. Pero el corazón tiene una peonía que a mí me fascina, me parece una auténtica delicia, combinada con la rosa. Sabéis que peonía y rosa me vuelven loca, pero es que cuando ya es un triplete y viene también el jazmín, entonces ya la compro. O sea, ya peonía plus rosa plus jazmín de Calvin Klein y a buen precio. No la puedo dejar en la perfumería, es preciosa. Para otoño creo que es una fragancia de las que hay que probar. En el fondo, porque podríamos decir hasta ahora todo lo que os he dicho ha sido un poquito primaveral y tal, pero el fondo de esta belleza, Eternity for Woman de Calvin Klein, el fondo profundiza, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Patchouli, almizcle, ámbar. Sencillamente, probadla. Yo no voy a decir más. Sencillamente, probadla. Es preciosa. Una fragancia, pasamos a otra, de Givenchy, que la considero muy otoñal y que me parece que tiene unas notas diferentes, originales, que me encantó. Me costó comprarla, me costó comprarla porque ya tenía varias y decía otra, pero no. Cuando la pruebas y la pruebas y la pruebas y cada vez te gusta más, entonces es motivo de comprar. Es Givenchy L'Interdit, la Intense, la versión Intense. El cuero que lleva esta fragancia creo que es digno de ser probado, así de claro. Sésamo tostado, qué delicia. O sea, qué diferente. Me gustan las fragancias que tienen un algo, un aquel diferente, que no quieren imitar a nadie, que huelen a ellas y ya está. Con esta fragancia de verdad se consigue. Leo rápidamente, el sésamo que era tostado y salado, madera oscura, profundidad, granos de vainilla, he puesto así cuatro notas, granos de vainilla y por supuesto el azahar, que Givenchy L'Interdit lo trata como nadie. El azahar es una belleza, es una fragancia maravillosa. Que os haré reseña algún día o no, porque siempre hablo de ella, pero nunca. Es que no tengo tiempo de hacer reseñas. Para mí, estos resúmenes de perfumes son más fáciles. Vamos a seguir con la siguiente. Que esto es una delicia también.
que es absolutamente otoñal, Livre Yves Saint Laurent, con esa lavanda de Francia. Divina. Esta fragancia es una preciosidad. Nos la ha enseñado el Eau de Parfum. A ver si quiere salir. Mirad qué mona, es bonito hasta el frasco. Vamos. Es una preciosidad de fragancia, toda ella. A mí la lavanda de Francia que tiene me parece maravillosa. Mirad que la lavanda de Burgos también es una maravilla. Tiene un aroma bonito, elegante. A mí me resulta hasta seductora. Naranja de Marruecos, combinada magistralmente con flores. Tiene hasta, fijaos, toques masculinos. Yo la noto un poco unisex, bueno, es mi opinión. Yo, cada uno que opine lo que quiera. Yo en las notas que pongo, la pongo chico, porque a mí esta fragancia me parece absolutamente unisex. Sé que con esto habrá gente que me diga, ¿qué dices? Pero que si es súper femenina, pues yo lo siento, pero a mí me parece que tiene ciertos toques de masculino, de viril, que a mí me parece que me resulta incluso más fascinante hasta para usar yo. Es decir, a mí hay fragancias masculinas que me enloquecen. Esta no es propiamente masculina o no está concebida como tal, sin embargo, a mí me parece que es de estas fragancias que te van a alegrar el otoño, que te van a distinguir en otoño. Es una fragancia de las que considero que hay que tener. Vamos a seguir con la siguiente, que es bueno. De esta yo no sé qué os voy a decir. Esto es oriental, esto es belleza, esto es elegancia, esto es estilo, ligeramente afrutada, sensual. Este es Chanel, vamos a empezar por ahí. Este Coco, es de Mademoiselle. Coco Mademoiselle Chanel, salió el año pasado, si no me equivoco muchísimo, no tengo el dato aquí apuntado, y lo privé la Eau pour la nuit, este agua para la noche, sensual a más no poder. Esta fragancia es una delicia. Oriental, afrutado, sensual, absoluto de jazmín, pétalos de rosa que acarician, notas almizcladas, en fin, bueno, esta fragancia ya el año pasado os dije que para las sábanas es una locura. Muchas personas me dijeron en principio, no sé yo, para las sábanas, no sé cómo lo ves, yo la veo más en la ropa y en las telas que en la propia piel, que también, me he mojado el dedo, que también, pero es que yo en ropa y en sábanas me parece que gana muchísimo, gana muchísimo. Es una fragancia ultra deliciosa. A mí me encanta, me parece finísima, me parece estilosa. Creo que es de estas que en otoño dan mucho juego y espero que os guste también. Si no la probasteis el año pasado, hacedlo. Hacedlo porque necesita una oportunidad, de verdad os lo digo. Es una fragancia preciosísima. Seguimos con Narciso, hombre. De esta yo siempre os lo digo, siempre os lo cuento. Considero que es una fragancia de las más rápidas que he probado y que he comprado en mi vida. De las más rápidas, casi sin saber su pirámide olfativa, oliéndola y así, en esto, decir, ¿cómo no he probado nada de Narciso en todos estos años? Narciso, el Eau de Parfum, el André, de Narciso Rodríguez, claro. Dios mío, ya no es el almizcle, que también. Ya no es el almizcle, que también. Esta yo la considero una fragancia que te trae en tu piel el verano hacia el otoño. Es decir, yo la usaría en otoño con querencia a seguir evocando el verano.
Es luminosa, es bella, madera de cedro y lánigo, frangipani, corazón de almizcle, por supuesto, esto es almizcle y ámbar. Es sencillamente perfecta. O sea, ¿yo qué queréis que os diga? A mí me parece una fragancia perfecta. Muchas personas me habéis dicho, bueno, me gusta más la pudre, me gusta más la blanca, me gusta más la gus. Sabéis que las tengo todas por yo de narcisos, que no sé dejar algo en la perfumería porque no lo había comprado jamás. Probé esta y dije, qué tonta he sido todo este tiempo. Qué tonta he sido. Empecé, la compré esta la primera. La repetí, esta es la de colección, por eso la veis tan enterita, esta es la de colección. Liberar espacio de almacenamiento, me dice, de todos los vídeos que os tengo preparados. A ver si me permite, voy a cerrar este vídeo aquí, no vaya a ser que me salte y no me deje grabar nada. Así que lo voy a cerrar de inmediato. Pues nada, esta es una belleza, almizcle, ámbar, mi corazón, madera de cedro, ylang-ylang, frangipani, belleza. Verano en otoño, probadla y luego me lo contáis. Me quedan un par de ellas, pero bueno, pues voy a cerrar aquí el vídeo por si acaso. Chao, gracias. Aquí estoy de vuelta, que ya he vaciado parte del ordenador y me quedaban un par de perfumitos. De hecho, ya voy a terminar este tuk. Me quedan dos perfumitos para terminar el tuk. Uno es también perfecto, de nombre por lo menos, Marc Jacobs. Perfect. Aquí lo tenéis, el Eau de Parfum, que tenía y tiene un ruibarbo jugoso. El ruibarbo me parece muy, muy de otoño, me parece muy bonito. El narciso brillante, es que me estoy riendo. Me veréis que estoy mirando para allá, pero es que os lo voy a enseñar, porque el pequeñín se ha colocado en el sitio donde suele dormir el jefe, mi marido, la siesta. Os lo voy a enseñar y por eso estoy ahí mirando para allá todo el rato que me está partiendo la risa mirando. ¿Le veis? Y se ha puesto el peque ahí. Ah, a ver si lo puedo enganchar esto yo ahora. Ahí. Y se ha puesto el peque a dormir. Ahora ha abierto el ojo porque se ha dado cuenta de que hablo de él. Bueno, estaba en Marc Jacobs, perfecto. Aquí lo tenemos. Tiene un ruibarbo muy bonito, muy jugoso. Tiene un narciso brillante. Es una composición que en otoño nos puede dar mucho juego. Con todos estos, el tapón es un poco así, poco rococó. No sé, a mí no me termina de convencer mucho, pero la fragancia sí, la fragancia. Cuando la compré me quedé un poco como, no sé si me va a terminar de convencer, porque yo soy muy de que como no me gusta el frasco, le cojo manía al perfume y no me lo pongo nunca, ¿no? Este sí, tenerlo así para mí es usarlo bastante. O sea, con eso os lo digo todo. Vamos a ver. A ver. Estaba tiempo sin atomizar, ¿eh? Sí, es un ruibarbo como jugosón, como apetecible, fresco, es, pero en una tonalidad otoñal. Luego es un poco lactónico también el corazón que tiene una leche de almendra. A ver si puedo conseguir no reírme, pero es que está así y hace. Y le veo por aquí. Y una madera de cedro. Nota maderada como de cachemir también. No sé, es una fragancia otoñal, de estilo moderno, pero que a mí me ha terminado seduciendo. Al principio cuando la compré estaba un poco dudosa, pero sí. Es una fragancia que creo que había que nombrar en estas que son modernas, pero no muy modernas. Os he hecho
Un tuc de los míos de fragancias otoñales muy modernas. Este es de fragancias modernas, pero no muy modernas. Y luego me queda el nada modernas, pero que siguen siendo muy factibles. Y el último que he guardado para el final es Twilly de Hermès, la primera. ¿Vale? Esta la hago en honor a mi amiga Ana, que le encanta esta fragancia, no me extraña, es una preciosidad. Aquí está la fragancia en la caja de Twilly, con la grande, la pequeña y la cremita, que me la voy a regalar esta Navidad. Es que la caja me enamoró, mirad qué caja más chula, tope Hermès, es que me parece elegantísima. Y luego así con la cremita, la miniatura, todo me encantó, me pareció un regalazo que me voy a dar yo a mí misma, autorregalarme. Es muy bonitas, bueno, ¿qué os voy a decir yo de Twilly que no sepáis? Así que es una fragancia conocida y preciosa. Os hice además una macro comparativa de las cuatro Twillys y ya está. ¿Alguna más? Ay, mira, pues no he traído Olimpia de Paco Rabanne. Bueno, pues la de Olimpia y la de Acqua di Parma. Y Acqua di Parma, esta no la compré porque era la de esa que estaba decorada con unas escamitas de oro blanco. Hicieron 100 unidades o algo así, o no sé cuántas. A ver si lo tengo apuntado. Ah, 300. 300 ejemplares numerados. Era una colonia de Acqua di Parma, con los frutti d'oro italianos, frutti d'oro, frutas de oro, todos los cítricos italianos, limón, naranja, bergamota, bergamota de Calabria, una preciosidad, lavanda, verbena, rosa búlgara, lo diré, romero y al final tenía un vetiver, un sándalo y un pachulí. Pero la visa dijo, ya está bien. Y ya digo yo, ya está bien, la de Olimpia ya la dejaré. La Olimpia Blossom es una fragancia que a mí me gusta para primavera, pero es que yo en otoño le veo que tiene mucho sentido también. Con lo cual la voy a dejar para los próximos. Luego también había apuntado a traer Escapado Soleil. A mí me gusta Escapado Soleil porque la veo en otoño que me atrae el verano hacia el otoño, ¿no? Escapada del sol, ¿no? Al sol. Con limón, bergamota, cedro blanco, ámbar gris. Nos acordamos del verano en otoño. Beautiful Absolute de Estée Lauder también es preciosa, con un lirio espectacular, rosas, caléndula también tiene, bueno, es una preciosidad. Y luego la de Kenzo Wall, que yo las he apuntado, pero que luego no las he traído porque, en fin, mi mesa tampoco es gigante. Kenzo Wall, la Power, la Eau de Toilette. No sé si os acordáis, la que tiene la cajita, la tapa metálica y lo que es el frasco rosa, así como empolvadito, ¿no? Con el ojo. Ya sabéis, los ojos estos de Kenzo. Bueno, que tengo aquí apuntado flor salada encapsulada con abatonca de profundidad, almizcle, un almizcle dulcecito, diferente. Esa también es muy bonita para otoño. Bueno, en fin, podría estar aquí 10 horas, pero bueno, yo no quiero hacer vídeos tan largos. Así que esto tengo varias páginas de perfumes de otoño, así que iré haciendo diferentes tuts. Un beso enorme, muchas gracias. Suscribiros, compartir es importantísimo para que la URL del canal se pasee por Google y el algoritmo de YouTube la detecte. La gente habla de adelante. Más cositas, así nos da mayor visibilidad y así seremos más grupos de amigos y seremos felices como perdices. Gracias por estar ahí. Un beso enorme y manita arriba y todas esas cosas. Chao. Sed felices, que es lo más importante.